¡Oh, es Adrián! Bienvenidos al Juego del Calamar. Con el número 4 tenemos a Merche. Con el número 7, Arena. 21, Samu. 22, Rachel. 23, Claudia. 24, Dani. 119, Kelly. 226, Marta. 504, Gallardo. 505, Irene. 324, Jorge. Y 820, Samu. Cada uno de vosotros contará con 4 vidas. Si falláis en algún juego, perderéis una vida. Con el primer juego, que se llama Luz Roja, Luz Verde. Luz Verde, ya puede correr más. Luz Verde, ya puede correr más. Luz Verde, ya puede correr más. Vamos a por el segundo juego, que se llama La Galleta de Azúcar. Juego en 3, 2, 1, ya, 3 minutos. ¿Dónde está la galleta? ¿Dónde está la galleta? La silueta. ¿No es más difícil quitar el papel que la silueta? Me la estoy comiendo. Mira, aquí, un área 20 hace para que... Yo tengo. Yo también. ¿Que me ha tocado la peor marcada o cómo va esto? ¡Sienta! ¡Cañota mejor! ¡Bueno, y qué me va a venir esta! ¡Cada cara tengo! ¡Cuadrado! ¡Qué asco! ¿Perdona? Ahí tienes un... ¡Hombre! Número 4, una vida. Dame la vida, no puede tener papel. He perdido toda una vida. Claro. ¿Por qué? ¿Vida? Me comí el papel. Toma, tengo papel, te doy ya una vida. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Yo no digo nada. Perdona, la de Gallardo. Allá va la vuelta. ¿Oye? ¿Vida? ¿Qué? ¿Qué? 124, 820. Vamos con el tercer juego, que se llama el tira y afloja. ¿En qué consiste? Cosas muy extrañas, no sé si son los nervios lo que parece, que haciendo cosas muy raras. Azúcar. El juego que consiste, tiraréis de una cuerda y tendréis que hacer que vuestros oponentes crucen la línea para ganar. El equipo que cruce la línea pierde. Jugaréis 3 contra 3, es decir, va a haber 4 equipos. Para que sea de manera democrática y al azar, vais a tener un papel y si sale un símbolo, os juntáis por ese símbolo, ¿vale? ¿Quién tiene el círculo? Merche, Jorge. No sabe nadie más, pero yo. Jorge. Y... No va a ganar, ya veréis. Dani. ¿Quién tiene el triángulo? Yo. ¿Vale? Yo. Samu, Rachel y Kelly. ¿El cuadrado? Yo. Samu, Elena, Irene, la X. ¿El círculo? ¿Tú quién eres? El cuadrado. Super, se van a comer el círculo contra cuadrado, por si lo que es el primer número. El triángulo con la X, ¿vale? Vale, vamos al terreno de juego. Vamos a ¡era lo mío! ¡Vamos! Vale, en la primera ronda se van a enfrentar círculo contra cuadrado. Como veis, tienen la cuerda cogida por las manos y el señor cuadrado está en el medio justamente. Cuando la segunda persona de cada equipo cruce la línea, el otro equipo gana, ¿vale? Sencillo. ¿Estáis listos? Vale, comenzamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! La cuerda no va a aguantar, ¿eh? ¡Vamos, Marta, no! ¡Comenzamos en 3, 2, 1, ya! Thank you.
Y los participantes, cada vez quedan menos vidas y menos juego, ¿vale? Y menos salud. Y menos salud también. Lo cubre seguro. Vamos a por el cuarto juego, que se llama el juego de las canicas. ¿En qué consiste? Pues cada uno de vosotros va a tener una bolsa con 10 canicas. Vais a jugar por parejas y consiste en, cuando termine el juego, conseguir las canicas del oponente. Y conseguir las canicas del oponente, gana. Vale. Podéis conseguirlas jugando, sin hacer trampas, a cualquier juego que dais de canicas. Tenéis 4 minutos para conseguir las canicas de vuestro oponente. Si tenéis tiempo y ninguno habéis conseguido las canicas del oponente, perdí vida. El juego consiste que tú tienes una bolsa con 10 canicas y yo tengo que conseguir las canicas de Gallardo jugando a un juego que ambos nos tenemos que poner de acuerdo. Pero para Gallardo tienes que quitarle las canicas. Le ponías en las canicas una mano y tú decías par o impar. Y si fallabas, las que habías apostado, se las dabas al otro. Yo creo que tiene Gallardo impar. Impar, tiene 3 para él. He ganado yo aposté 3 canicas, he apostado 3 canicas y te llevas 3. Si hubiera apostado yo 2 canicas, se lleva 2. Me llevo 2 canicas. Aunque él hubiese tenido 3. Sí. Para hacer las parejas de nuevo va a ser al azar. Para ello, bolsa. Rachel sigue teniendo una vida más. Por si yo se había olvidado. Ahí, se símbolo. Aspa. Espiral. ¡Espiral! Estrella. ¡Marto! ¡No! Lo que significa la pareja, uno de vosotros va a perder una vida, ¿eh? Que estamos contentos, pero... ¿Quién la ha tocado con Gallardo? A mi hermano. ¿Gallardo? Gallardo está... ¡Mi hermano Gallardo! ¿Marra, qué me ha tocado? Joder, me están dando los clientes. ¿Qué están dando? ¿Gaviano? Comenzamos en 3, 2, 1, ya, tenéis 4 minutos. Para eso no, nene, venga, saca la mano. Las que no van. Se ha apostado esta. Sí, se ha apostado. Vale, y tú has dicho impar. Si tú tienes impar ahí. ¡No, que vamos a quedar los 4 minutos así! Par. La probabilidad. ¡Eres matemático! Pare, none, ya. Tienes 4 minutos. Par. ¿Saca una mano? ¡Ya! ¡Que si cogemos canicas! Par. Candelas. Me las cedo. ¿Te tengo que dar una más? Sí. Par. Oiga, no, te toca a ti, ¿no? Sí, sí. Par. 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 Impar. Par. ¡Ey! Ya me iba a robar. No, no, sí, se lo he contado. Quedan 3 minutos. Se ha acabado. ¡Ha ganado! Par. Y se la doy. Uy, la madre que me trago. Par. Par. Pero no saca mano. La madre que me trago. Impar. 2 minutos 30 segundos. Sí. Un momento, le puedo contar, Porque ya no está ahí. Va cogiendo impar. Tiene las marcas. Sería. Impar. ¿Eh? Dos. Dos bien. Tres. Le toca a mí, ¿no? Impar. Que si no se acaba. Impar. Queda 1 minuto 40 segundos. Impar. Ha ganado. ¿Ha ganado? Queda 1 minuto. ¿Está remontando? No. Impar. Uy, iba a decir par. Marta, le damos a todos a las dos perlemas.
Par. Y se la doy. Uy. Impar. Impar. Uy, a decir. Que te lo dura de pata.30 segundos. 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Vale, aquí. ¿Habéis tenido a alguien? ¿Nada? No, no había, perdí. Pero no se puede hacer en plan quien más tenga. No. No. Tiene un capítulo entero, pero. O sea, tenía. ¡Entonces! 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 ¡Enton